chicas, yo soy Sari y bienvenidos a un nuevo video, chicos. Ya veis que la pesadilla no ha terminado, chicos. La pesadilla de Halloween. Sigo siendo una especie de zombie a medio transformarse. Tengo cara de zombie, ojos de zombie, boca de zombie, pero aún no soy un zombie completamente porque no estoy todavía mordiendo a personas ni con sed de sangre humana. La cosa es que han contactado conmigo vía email los mismísimos payasos de la Deep Web para decirme que ellos tienen el antídoto que necesito para volver a ser yo, Sarita Queen. H7 duerme en esa habitación. Ya sabéis que me tiene totalmente prohibido salir, porque si salgo y de repente me pongo a morder a personas, pues imaginaos el apocalipsis zombie que puedo montar. Entonces H7 lo que ha hecho ha sido prohibirme salir. Sara, y te tienes que quedar aquí hasta que consiga tu antídoto. Pero como no lo consigue, y ahora está durmiendo. Y los payasos asesinos sí que saben cuál es el antídoto y me lo van a dar. Por un módico precio. Aquí llevo un montón de euros, chicos, no sabéis. He tenido que coger todos mis ahorros. Voy a ir a hacer un trueque con los mismísimos payasos de la Deep Web. H7 seguro que me diría, no te fíes de ellos, no vayas. Pero por eso me voy sin que se dé cuenta. H7 está dormido allí, no se va a dar cuenta de nada. He preparado mi mochila, aquí llevo todo lo necesario y lo único que hay que hacer es salir de casa. Vamos a ver. Se necesita un jersey por si hace frío. Llaves de casa. Llaves de coche. Aunque creo que este camino tiene que ser andando. Es una zona oscura y tenebrosa donde tengo que ir. Pero ya sabéis que no tengo miedo, y más ahora que soy un zombie. Si algún payaso me dice algo, soy capaz de darle un bocado y acabar con él. Ñam, ñam. H7, con lo que yo lo amo. Podríamos dejarle una notita para que sepa que me hizo, ¿no? Con ella, Sarichi. Tu blog de notas. Escribí. Un sitio para el camino, porque ya mismo seguro que no me va a apetecer comer chicles. Cuando sea zombie del todo. Vale. ¿Qué le pondrías a tu crush si te vas a escapar de casa? Voy a hacer un truco con payasos asesinos. Hay que ponerle algo cariñoso. Lo primero es un tequila. Dido H7. Que sepas que te amo, pero he tenido que salir a hacer un intercambio con los payasos de la Deep Web. Ellos. Uy, con dobleo no. O sea, por Dios, que falta de ortografía. Ellos tienen mi antídoto. I love you, Sari. Se la pongo aquí. Con un poco de chicles. Vale, ahora sí que estamos preparados, chicos. Me estoy poniendo de los nervios, estoy tirándolo todo por el suelo. Y es que no sé si es buena idea hacer intercambio con los payasos. A ver, móvil. A ver si el móvil hay que llevar el localizador por si acaso. Vale. ¿Qué más? Chaqueta, el móvil, las llaves. A ver, creo que lo llevo todo. Oh, Dios, no. No puedo salir a la calle con esta cara, chicos. Mirad qué careto. Es que es como la cara de un zombie. Tengo que disimularlo de algún modo. Los labios de negro tampoco están anormal, pero es que mirad qué ojos. Unas gafas de sol. Vale, tengo estas que parece que son divinas de la muerte. ¿Cómo me quedan? Son demasiado cantosas. Escribid en comentarios, chicos.
¿Crees que todo el mundo me va a mirar? Pues es que son ideales de unicornios. A ver si por aquí otras. Tengo estas de H7. Pues son como demasiado grandes, ¿no? Bueno, sí, creo que paso más desapercibida. Vale, creo que nos podemos ir ya. Tenemos todo lo necesario. Llaves de casa. Adiós, H7, mi amor, te quiero. Apago todas las luces y salgo de aquí. Chicos, por favor, acompañadme en esta aventura, porque yo sola no sé si voy a conseguir hacer nada. Vamos a hacer el intercambio con los payasos asesinos. Bueno, chicos, pues creo que hemos llegado a la zona donde nos han dejado los payasos asesinos de la Deep Web. Es aquí, chicos, es este camino, ¿veis? Me he colado por allí y luego he terminado pasando por aquí hasta llegar aquí. Es una zona totalmente alejada de la zona urbana. Y qué miedo. De repente me siento aquí yo sola. No hay nadie. Se supone que hemos quedado... No hemos quedado todavía, aún queda media hora. Podríamos hacer una investigación mientras tanto. Mira, chicos, es una zona que da mucho miedo. Tienen ahí como una especie de casa, una silla. Es como una casa de payasos asesinos. No me acerco ahí ni loca. Vamos a seguir investigando a ver esos payasos. Desde luego que yo no parezco un zombie, ¿qué no? Porque con estas gafas, con esta boquita de zombie, pero podría ser una chica que se ha pintado los labios de negro, ¿no? ¿Dónde nos estamos adentrando? A más porquerías. Nada interesante. Sigamos investigando. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Parece que los payasos usan caballos. Todo esto que veis aquí es caca de caballo. Si los payasos asesinos viven por esta zona, es que los caballos son suyos. Más investigaciones. Se oyen ruidos de lejos. ¿Podéis oír? Parecen risas de payaso. ¿Hola? Dios, qué miedo. Que estoy yo aquí sola, que estoy yo aquí sola. Chicos, qué poco. Escribid en comentarios si veis algo alrededor, ¿no? Porque a ver si me van a dar un susto o algo. ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Dónde me estoy metiendo? Mirad. Allí parece que hay una casa abandonada. ¿La veis? ¡Qué miedo! Y ahí no voy a hacerte ni loca. La zona donde había quedado con los zombies, según marca el móvil, es ahí. Yo como una tonta me estoy metiendo aquí sola en un lugar abandonado. Pues que ya sabéis cómo me gusta la investigación, soy muy buena investigadora. Sigamos buscando. Ah, te parece. Voy a mandarle a Laurita una ubicación en tiempo real por si me pasase algo para que sepa dónde está. Rápido. Vamos a escondernos aquí porque cada vez se oyen más risas de payaso así. Y en tiempo real. Vale, chicos, tranquilos. Hola. Creo que hay que investigar de más cerca. Mirad, ahí también hay una especie de casa abandonada, ¿la veis? Como con grafitis. Nos podemos acercar a ver. Claro, porque a lo mejor los payasos ahora mismo no están aquí. Podemos aprovechar para ver qué podemos ver de ellos. O a lo mejor podemos coger el antídoto y salir corriendo sin que se den cuenta. ¿Qué os parece? Es súper buena idea. A ver. Estoy siguiendo bien el camino. Por favor, chicos, en comentarios, si veis algo a lo lejos o acercándose a mí, avisadme, por favor, porque si no, es que me puede coger cualquiera. Estoy yo aquí sola. Sola, sola, sola. A ver. Están esos payasos. Van a andar lejos. A ver,
risa de payaso. Se ha huido por ahí. ¿La habéis oído? No paro de oír. Son risas de payaso. Ay, Dios. Hola, hola chicos y chicas, yo soy Sari y sigo siendo zombie y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. Ya sabéis que me adentré en una zona de payasos muy peligrosos, de payasos de la Deep Web, que hice un trueque con ellos para volver a ser Sarita Queen y que se me quiten estos labios tan feos y estos ojos negros. Ya he hecho el trato, ya he hecho el trato y he hablado con uno de esos payasos que de hecho está aquí detrás en el coche montado conmigo. Saluda un poquito a la cámara, ¿no? Di algo. ¿Están viendo por ahí? ¡Sí! Acércate, que no te ven. Esto es algo que no se puede ver. Esto quiero que lo borres luego. No pienso borrar nada. Escucha, hemos hecho un trato. Tú me das el antídoto de Sarita Queen para que vuelva a ser Sarita Queen y yo te doy los 10.000 euros. Aquí están, en esta mochila. A ver, el antídoto está aquí. Mira, este es el antídoto. Déjame que lo vea. ¡No! Por favor. ¡Mi dinero! ¿Dónde está? Chicos, tiene coronitas, es porque es para Sarita Queen. Tu dinero está dentro de esta mochila, esta mochilita que ves aquí. ¡Déjame! ¡Déjame que lo compruebe! ¡Comprueba! Chicos, es todo muy raro. Me ha hecho que le traiga a la casa hacker. Me ha dicho que quería conocer la casa hacker por fuera. Entonces hemos venido aquí a la casa de Laurita y H4 porque él quería venir hasta aquí. Lo he traído en mi coche. Bueno, ¿qué? ¿Está todo el dinero o no? Los 10.000. Estará bien contado, ¿no? ¿Pero tú te crees que yo soy tonta? Querido, que yo tengo una carrera, ¿eh? He estudiado matemáticas. Si falta un solo dólar, te las verás conmigo. ¿Cómo dólar? ¡Que no hay dólares! Este payaso seguro que es de Latinoamérica. ¡Claro! Pues aquí solo hay euros. Estamos en Europa, ¿vale? Pues con los euros sale menos dinero. Así que tienes que darme 100 euros más. No tengo más dinero. No querías venir a la casa de... a la casa hacker. Ya te he traído. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como me debes 100 euros, me tienes que dar otro pago. Y el pago es el siguiente. Quiero conocer a uno de los componentes de la casa hacker. ¿Qué? ¿Sí? Oye, de eso nada. Te he traído hasta mi casa y ya es suficiente. Estamos ahora mismo en la casa de Laurita y H4 y ya la estás viendo por fuera. Y demasiado que he traído a un payaso de la Deep Web a casa. No pienso presentarte a nadie. Sí, o me presentas a uno de los miembros, el que yo te diga, o si no, no hay trato y me llevo el antídoto. ¡Dame eso! Chicos, este payaso... Que nos diga su nombre porque me resulta algo familiar. Por favor, que escribid en comentarios si sabéis cuál es el nombre, porque no me lo dice. ¿Puedes decirme aunque sea tu nombre por saberlo solamente a quién tengo que hablarle? Mi nombre no se puede decir. Es alto secreto. ¡Dínoslo! Queremos saberlo, chicos. Escribid en comentarios si sabéis el nombre, por favor. Bueno, a ver. Vale, sí, lo que quieras, pero... por favor, asómate por aquí que los chicos quieren verte. ¿Qué? ¿Qué integrante de la casa quieres conocer? ¿A Brujinda? ¡A Brujinda no! ¿H20? ¡H20 no, tampoco! ¿H4? ¡Menos! ¡Ese no! ¡No me gusta! ¿Por qué no te gusta H4, idiota? ¡Porque es muy feo! Pues, ¿a Laurichi? ¿A Laurita, a mi hermana? ¡A Laurita sí! ¡Quiero conocer a Laurita! ¿Por qué quieres conocer a Laurita? ¡Porque Laurita es muy bonita! ¡Ay, qué asco! A un payaso de la Deep Web le gusta a mi hermana pequeña. Lo que faltaba. Bueno, vale, te presento a Laurita. Pero a cambio me das el antídoto y me perdonas los 10.000 euros. Dame la mochila. ¡Los 10.000 euros me los quedo yo! ¡Que no! ¡Que está Laurita en casa! Es igual, es lo que me debías. Preséntame a Laurita y entonces te daré el antídoto. Mira lo que tengo para ti. ¿Qué es eso? ¿Quién es esta chica? ¡Oh! ¡Es Laurita! ¿Quieres conocerla? ¡Oh! Pues rápido, está dentro de casa, pero perdóname los 10.000 euros. ¡Ay, Dios mío! Creo que conocer a Laurita vale más que estos asquerosos dineros. ¡No quiero los 10.000 euros! ¡Quiero conocer a Laurita ya! ¡Por favor! Bien, bien. ¿Dónde Venga, está? Está aquí, mírala. Mira qué guapa. ¿Cómo?
algo, represento... ¿Te vale? Pues mira, ahí te quedas. ¡Quiero conocerla en carne y hueso! Bueno, venga, vale, vamos. ¡Venga, vamos! Esto es lo último, chicas. Ábrela, yo te abro, a ver si vas a romper la puerta, pesado. ¡Está cerrado, ábreme! ¿Pero dónde has puesto las llaves? ¡No habrás perdido las llaves del coche! ¡No! No nos podemos fiar de estos... ¡Ábreme la puerta! A ver... Chicos, esto es muy fuerte, hay un payaso de la Deep Web en mi casa. He tenido un payaso de la Deep Web, no sé si hago bien o mal. ¡Rápido, rápido! María, abre la puerta. Voy a ver a Laurita en persona, ¡qué suerte! Y este será el pago, el antídoto. Se ha abierto la puerta. Venga, vamos. ¡Oh, no! H20 está haciendo trabajos manuales. H20 está trabajando en una cosa con Laurita. ¡Está Laurita ahí! ¡Corre, no me lleves! ¡Espera! ¡Quiero conocerla! ¡Pero espérate, que están haciendo un trabajo! ¿Pero qué haces? ¡Que no te dé el antídoto, eh! Escúchame una cosa. Esto es muy importante, payaso. Esa es mi hermana. ¡Que Laurita está ahí! ¿Para qué me llevas? Están trabajando en una cosa muy importante con H20. Si le molestamos ahora, a lo mejor se enfada. ¡Ah, vale, vale! Que si no se desconcentra. Eso me parece muy bien. Laurita es una niña muy aplicada. Mira quién te quiere conocer. ¡Uy, este quién es! ¡Franca! ¡Este es el perrito de Laurita! ¡Sí, quiere conocerte también! ¿Cómo se llamaba? Luke Skywalker. ¡Luke Skywalker! ¡Uy, mira! ¡Cuidado! ¡Me he tirado al suelo! ¡Este perro hace boca, parece! ¡No le pasa nada cuando se cae! ¡Dale un beso a mi perro ahora mismo si quieres conocer a Laurita! ¡No puedo darle besos porque tengo alergia a los pelos de perro! ¡Luke, chópale la cara! ¡Mira! Ay, ¿qué ha hecho? ¿Le has dado el beso o no? ¡Que no puedo! ¡Que si no me salen ronchas por todo el cuerpo! Vale, ya te he presentado a Luke Skywalker. Ahora ven que te voy a presentar a la siguiente persona. ¡Por favor, estoy muy nervioso! ¡Quiero conocer a Laurita ya! Dale la mano a Emily. ¿Esta quién es? Emily es la muñeca maldita. ¿Una muñeca maldita? ¿También la tenéis aquí? Sí. ¡Pero estáis locos! ¡Esto es muy peligroso! ¡Salúdala sin miedo! ¡A ver si me va a maldecir! ¡Salúdala! ¡Hola! ¡Hola, muñeca maldita! ¡Uy! ¡Me acaba de hablar por telepatía! ¡Dice que se llama Emily! ¡Qué miedo! Vale. Tenéis aquí demasiados enemigos. Tenéis muchos productos de la Deep Web. ¡Esto es muy peligroso! A ver, una cosa. Esto tampoco es que sea de la Deep Web. Son cosas de Halloween, ¿ves? Una araña típica peluda de Halloween, ¿no? ¿Qué te parece? Pero si Halloween ha acabado ya, ¿qué hacéis con esto aquí? No ha acabado, para mí Halloween no ha acabado, no me ves que tengo cara de zombie. Hasta que no me des el antídoto... Pues no te doy el antídoto hasta que no me presentes. ¡Ah! ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¿Aquí? ¡No lo veo! ¡Que lo tengo yo! ¿Dónde está? ¡Socorro! ¡Qué bien! Tengo que ponerme el antídoto. ¡Ese perro se ha comido! ¡No! ¡Maldita sea! ¿Me he bebido el antídoto? Espero que cumplas tu palabra y me presentes a Laurita ahora mismo. Oye, este antídoto sabe muy raro, ¿eh? ¿Sabe? ¿Sabe como a fresa con chocolate? ¿Y vainilla? Me estoy mareando. ¿Qué tiene esto? No tiene nada. Los primeros síntomas son un poco mareantes, pero después funciona. ¿De verdad? Sí. ¿Quieres decir que se me va? Espera. Creo que te has echado demasiado. ¿Estás loca? ¿Sí? Puedes quedarte dormida para siempre. ¿Qué dices? Tenías que echarte solo un milímetro, no todo. ¡Mira! ¡Me está desapareciendo la boca! ¡La tengo menos negra ahora! ¡Claro, que tiene que funcionar! ¡Ay, qué ilusión, chicos! ¡Estoy dejando de ser zombie! Vale, entonces ahora tengo que cumplir yo mi palabra, ¿no? ¡Sí! ¿Dónde está Laurita? ¡Corre, tengo está trabajando que... con H20, vamos! Venga, vale. Chicos, no sé qué hacer. Realmente me está haciendo efecto esto, ¿veis? Se me está empezando a quitar todo lo negro del labio. Sí. Creo que me está surgiendo efecto, pero... Un momento, espérate ahí, que tengo que hablar una cosa con mis chicos. Chicos, yo no quiero presentarle un payaso de la Deep Web a mi hermana. Esto es muy peligroso. ¿Qué hago? Intento no hacerlo. ¿Qué haríais?
escribir en comentarios. Creo que voy a darle una patada y lo voy a echar de casa, eso es lo mejor. Venga, ven, que te la voy a presentar. Rápido. ¡Estoy nervioso! ¡Ay, Dios mío! Dame la mano. Es lo que voy a hacer. Estoy muy, muy nerviosa, Sarai. A ver, un momento, que se me han quedado aquí las llaves. ¿Dónde está, Laura? Ven, ven. Dame la mano. Venga, ay, qué vergüenza. Estoy bien peinado, a ver. La verdad es que estás muy bien peinado. Ay. Mira, por aquí, ¿ves? Ahí están. Laurita y H20, ¿los ves? Ah, ¿dónde? Ahí. Ahí están, sí. Mira, ven, ven aquí, que te voy a enseñar una cosa. ¿Dónde? Mira, ven, aquí. ¿Dónde? Aquí, ahí está Laurita, corre. ¡Mira! Hola, hola chicos y chicas, yo soy Sari y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos, en la casa de Laurita y H4. He tenido que pasar aquí la noche tras darle una patada en el culo a ese payaso que vino a casa con la intención de conocer a mi hermana Laurita. Ya os acordáis, ¿no? El pesado se quedó toda la noche en la puerta de casa esperando a poder conocer a Laura. Y yo no quería presentarle a mi hermana pequeña a un payaso de la Deep Web, ni mucho menos. O un payaso asesino, lo que sea que fuera ese payaso. No quiero presentárselo. La cosa es que el payaso se ha pegado toda la noche en la puerta de la casa haciendo guardia. No he podido irme de aquí. He tenido hasta que dormir aquí. Y ya, siendo la hora que son las 12 de la mañana, es mi hora de salir a correr. Ya me he puesto mi ropa de hacer ejercicio y tengo que salir ya. Vamos a asomarnos, porque me imagino que después de toda la noche y toda la mañana, este payaso se habrá alargado ya, ¿no? Vamos a ver. A ver. Por aquí no se ve nada. Nada de nada. Y por allí por la calle tampoco se ve nada, ¿no? Ay, Dios. Es que esas cosas solo me pueden pasar a mí. Lo importante y lo mejor de todos, chicos, es que ya no tengo la cara de zombie. El antídoto me sirvió por completo y vuelvo a ser Sarita Queen. Es todo alegría. Ahora solo me falta ir a hacer mi ejercicio. Voy a decirle a H4 que si se quiere venir conmigo. H4, voy a salir a correr, ¿te vienes? ¿Ahora, Sarai? Pues claro, es la hora correcta. Es por la mañana. Es que no he podido salir antes porque resulta que había un payaso loco ahí abajo. No te lo he contado, ¿no? ¿Cómo? ¿Un payaso loco? ¿Otro? Me he quedado a dormir aquí. Sí. Y para tu sorpresa, mira, yo no soy zombie. Es verdad, ya eres normal, qué bien. He hecho un intercambio con un payaso asesino y me he convertido en persona normal, en persona humana. Es verdad, ya no tienes ningún resto. Nada de nada. Que antes tenía como los ojos negros. La boca. O sea, te ha puesto bien, menos mal, Sarai. H4, pero es que el intercambio era que yo a cambio le tenía que presentar a mi hermana Laurita. ¿A Laurita? Sí, porque parece que le gusta o algo. Espérate, eso es peligroso porque si le gusta a Laurita, puede ser que la conozca y se la lleve para siempre. No podemos permitirlo, Sarai. Pero Laurita está durmiendo ahora mismo. Tú sabes que ella es de despertarse a las 1 de la tarde. No, pero lo importante es dónde está ese zombie ahora mismo. Es un payaso zombie, creo. Ah, un payaso zombie, ¿no? Creo que sí. Es que los chicos en comentarios me han estado diciendo nombres. Ven rápido, tienes que bajar conmigo. A ver, chicos, me habéis estado todos diciendo nombres. Era un tal... empezaba por T, no me acuerdo el nombre, ¿cómo era? Escribid en comentarios, por lo visto era un payaso conocido, un payaso famoso. A mí me parecía que era como zombie, porque tenía como dientes así para afuera. Luego tenía también como una especie de cara así sangrienta, con manos sangrientas. Y tenía como una cosa verde también. Entonces, pues yo qué sé. Vamos a ver Luke Skywalker si quiere también salir. ¡Silencio! ¿Vamos a la calle? ¿Sí? Chicos, a él le encanta salir a correr con su dueña. A ver, Luke, ¿dónde tienes...? ¡Oh, mira! Has estado durmiendo aquí en la calle, qué frío hace. Luke, ¿vamos a la calle? ¿Sí? Parece que Luke quiere salir, chicos. Pues mira, yo creo que ya lo único que hace falta, yo ya estoy vestida y preparada. Eso sí, no he puesto zapatillas. Tengo que buscar las zapatillas. Luke, nos vamos a la calle. Venga. Ya lo único que hace falta es salir por la puerta de casa. ¿Qué es eso? Luke, ¿esto es cosa tuya? Págame. ¿Pero quién ha puesto esto aquí? Lo han puesto aquí que no se puede sacar. Es como una cara enfadada diciendo págame. H4,
Eso ha sido cosa del payaso. ¡H4! ¿Dónde está? ¡Qué fuerte! Esto sí que no me lo puedo creer. ¡H4! ¡Rápido, baja! ¡Es urgente! ¿Eh? ¡Mira lo que ha hecho el payaso zombie! ¡Corre! ¿Qué ha hecho? ¿Pero me dice que se había ido? ¡No! ¡Se ha quedado ahí toda la noche! ¡Mira lo que me ha puesto en la puerta! ¿Qué? ¡En la puerta de casa para que no pueda salir! ¿Qué es esto? Lo ha atascado y no se puede abrir la puerta. Ya verás, inténtalo. Pero espérate. ¿Que no se puede abrir? ¡No! Pero, Sarai, ¿tú no sabes lo que es esto? ¿Qué es? Laura. ¿Qué es? Perdón, Sarai. ¡Deja de decirme, Laura, de una vez! Yo loco siempre con vosotros. Sarai, esto es lo que suelen poner los payasos de la Deep Web. ¿El qué? En las puertas suelen poner esto, que es como su firma. Es como un flotador con dos ojos de payaso. Y con cara de enfadado. Son los ojos que se venden en la Deep Web. Si tú buscas ojos en la Deep Web, aparecen estos. Estos son muy difíciles de conseguir. Mira, ¿ves? Tienen dentro se pelotas. Mueven. Pues esos son muy peligrosos, porque donde ponen esos ojos es que van a venir muchos más payasos. Te acaba de hacer eso, Sarai. Mira, parece que hay algo escrito. Intenta abrir la puerta, a ver si puedes, porque yo no he podido. ¡Más fuerte! ¡No se puede, mira! H4, que la ha trancado desde fuera y me ha puesto eso de págame. Me está llamando morosa en mi casa. Dios mío, pone págame. Y nos ha encerrado para que no salgamos. Entonces va a venir aquí a que le pagues. Pero que le tienes que pagar, Sarai. H4, es que sabes que en realidad le engañé. Porque él me dijo que me daba el antídoto. Mira, ven, te lo tengo que explicar todo. A ver. ¿Qué es lo que has liado? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Que le debes dinero a un payaso? ¡Eres tonta! ¡Ven rápido! Ay, a un payaso no se le puede deber dinero nunca. Creo que es de la Deep Web. Mira, te lo explico para que tú lo entiendas. Él me dio esto. ¿Ves qué es? Esto es un antídoto para queens, ¿ves? Para princesas. ¿Esto es un antídoto? ¿Pero para qué? Para dejar de ser zombie. Es lo que yo necesitaba, que H7 no lo encontraba por ningún sitio y tú tampoco. Mirabais en la Deep Web, pero no sabíais. Entonces esto se abre, ábrelo. Esto es valiosísimo. Sí, pero me lo bebí todo, me lo bebí todo. ¡No me digas que lo ha gastado! ¡No! ¡Lo ha gastado entero! Pero, chico, es que ya no tengo cara de zombie, eso es lo importante. Pero, Sarai, podríamos haberlo aprovechado por si alguna vez nos convertimos en zombie alguno de nosotros. H4, eso no es el caso. El caso es que yo hice el intercambio con él de esto por 10.000 euros. Pero al final... 10.000 euros. Eso es mucho dinero. Al parecer al payaso le gustaba a Laurita y me dijo: si me presentas a tu hermana, se quedaría todo en paz. Y al final no le di ni 10.000 euros ni le presenté a Laurita. Le di una patada en el culo y le eché de casa así. O sea, ninguno de las dos cosas, ninguno de los dos pagos le hiciste. Ninguno. Quiso 10.000 euros, después quiso que le presentara a Laurita. Y tú, ni de los 10.000 euros ni en la presentación de Laurita. Sí, le he timado a un payaso de la Deep Web y ahora pues estoy acabada porque no me deja ni salir de casa. H4, íbamos a salir a correr. Yo ya estaba lista y tú también, y ahora no podemos ni salir. Sarai, nos ha encerrado. ¿Te das cuenta de lo que puede ocurrir ahora? Si no le pagas antes de que se haga de noche, puede traer a muchos más payasos y acabar con nosotros. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacemos? Tenemos que intentar hablar con el H4 y que desatrancar la puerta. Rápido, cógete alguna herramienta de H20. Voy a mirar, vamos a probar con la herramienta de H20. ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué me tiene que pasar esto a mí? H4, que yo tengo que seguir haciendo mi vida. ¿Por qué tuve que engañar a un payaso de la Deep Web? ¿Por qué? Dicen los chicos que es un tal payaso que empieza por T. Timmy o Tammy. ¿Por T? El Timmy. Uy, es verdad, los chicos lo vieron, chicos. Si sabéis qué payaso es, decidlo en comentarios. Muy importante. ¿Han dado like para leer los comentarios en directo? Sí, claro. Vamos a dar like. Venga, dale, traes un like para poder leer los comentarios a ver si sabéis cómo se llama el payaso. Porque si lo sabéis, chicos, podemos investigarlo y ver cuáles son sus puntos débiles. Así que a la de tres, un pedazo de like. Una, dos y tres. Venga, H4, rápido. Chico, gracias. Venga, voy a mirar. Busca si hay... una herramienta para poder desatorar esa puerta. Lo que ha puesto y el payaso lo vamos a quitar. ¿Qué herramientas tienes por ahí? ¿Hay alguna herramienta buena? H20 tiene aquí muchas herramientas raras. Mira, tiene destornilladores, martillos de todas las clases. Lo que pasa es que necesitamos un martillo especial, porque mira, este es el martillo gigante, este es el martillo normal, este es el pequeño, ¿ves? Tienen los tres modelos. Es verdad, qué montón de martillos. Pero con estos martillos no se puede abrir, Sarai. Eso es otra forma, es otra tecnología. Esto es, mira, una palanca. Una palanca especial, con esto podemos. Esta es la palanca especial hacker, ¿ves? H4, ha sido meter la mano y encontrarla, y tú llevas aquí una hora. Claro, porque con el martillo se utiliza, ¿ves? Y así se baja, ¡pum! Así. ¡Viva! ¡Vamos, rápido! Chicos, creo que estamos salvados. Venga, H4, rápido, empieza a dar golpes ahí. ¡Ay, Dios! Sarai, se supone que esto, si lo doy aquí, se pincha, ¿no? Pero H4... O a la puerta. Eso hay que sacarlo a empujones, ¿no? Mira, no se puede, está como pegado. ¡Dale más fuerte!
¿Estás consiguiéndolo? ¡Se ha movido! ¡Se ha movido! Parece que ahora está moviendo. Claro, como esto es mágico, puede conseguir. Menos mal que tiene H20 esto aquí. Venga, un poco más. Voy por aquí atrás. ¡Que ya casi está! Voy por aquí. El último toque. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Perfecto! ¡Ha salido! ¡Somos libres! ¡Mira cómo se mueven los ojos! ¡Mira! ¡H4, somos libres! Ay, ¡abre la puerta, rápido! ¡Vamos! Menos mal que tenía estos H20 aquí. ¡Corre! No hay nadie. ¡Suéltame! ¡H4! El maldito Timmy ese está ahí fuera. Ese payaso asesino o payaso zombie, ayúdame. ¿Qué hacemos? Sarai, tenemos que salir, tenemos que escondernos. Ese payaso está ahí fuera, está intentando entrar. Déjame comunicarme con Alejo y Boa. Un momento. Recomunícate, seguro que te da alguna información. Alejo. Alejo, soy Sari. Hay un payaso que me está intimidando. Sí. Sí, porque no le he pagado lo que le tenía que pagar. Supuestamente tengo que hacer un truque con él. ¿Sarai? H4. Dice que tengo que pagarle el trato al payaso, Alejo, pero no puedo. El trato sería tener que presentarle a Laurita. A Laurita, pues hay que presentársela. ¡Corre, rápido! Pero es que mira lo que me ha hecho H4. ¿Qué te ha hecho? ¡Ah, claro! ¡Págame! Te lo he dicho, esto es lo que mandan estos payasos, Sarai. Hay que presentarle a Laurita como sea, encuéntrala como sea. ¿Dónde está Laurita? Rápido, si no tienes los 10.000 euros, hay que presentarla a Laurita. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Laura! ¿Sari? ¡No sabes lo que me ha pasado! Espero que Laurita me ayude a H4, porque si no... que sí, toma, Sarai. Tengo que mirar una cosa en el ordenador, rápido. Dile, por favor, dile a Alejo que venga. Voy a necesito que contacta con él, venga, voy. ¿Qué pasa? Laura, esto es muy serio. ¿El qué? He hecho un trato con un payaso asesino y no le he pagado lo que le debía. Y mira, no me para de ponerme estas cosas por la puerta. Págame. Y una cara de enfadado. Pero es que acaba de pegarme en la puerta de casa, me ha pegado. Tú eres la que te metes en líos, payaso. A mí no me metas en tus líos. Laura, tengo que meterte, es que el pago eres tú. ¿Qué? Lo que te digo, Laura, eres tú. ¿Cómo que el pago soy yo? Es que quiere conocerte. El payaso está en la puerta de casa y no se va a ir hasta que no te lo presente. ¿Que no? Pero vamos a ver, ¿a mí por qué me pones en estos rollos? Y además, ¿cómo te llevas bien con un payaso? No me llevo bien, he hecho un intercambio, ¿no me ves que ya no tengo cara de zombie? Me dio un antídoto para que no fuera más zombie. Pues es verdad, no tienes cara de zombie. Yo te presento al payaso y a cambio hago lo que tú digas, lo que tú digas. Por favor. Pues, tienes que... Lo que yo diga, ¿no? Sí. Me tienes que llevar de compras y comprarme todo lo que yo quiera durante un día. Pero es que llevarte a ti de compras y todo lo que tú quieras significa gastarme todos los cuartos. Oye, pues eso es lo que hay. Si quieres lo tomas o lo dejas, yo me voy. Bueno, vale. Tranquila, lo hacemos. Ahora tenemos que concertar la cita con el payaso. Ajá, vale. Tenemos que hacer una cita amorosa. ¿Qué dices? Laura, sí. Oye, no habías dicho eso, habías dicho que solo quería conocerme. Ya, Laura, pero ya que eso, pues que entre aquí y podemos hacerle una trampa. Pues a ver que mire mi agenda, qué casualidad, que hoy lo tengo completo, mañana... ¡No de eso nada! ¡Cancélalo todo! Hasta la semana que viene no tengo hueco, lo siento. Laura, dile que venga la semana que viene. Laura, tiene que ser hoy. Es que no se va a ir de la puerta. He intentado salir a correr y no he podido porque el payaso está ahí todo el rato haciendo ronda. Ay, Dios mío. Pues... ponte esta gorra y le dices que eres Laurita. Pero si esta es la gorra que me iba a poner para salir a correr. ¿Qué? Si ya sabe que la llevo. Pues no, esto no te lo pones para salir a correr. Podría hacerme pasar por ti. Exacto. ¿Y para qué me voy a hacer pasar por ti si te tengo a ti? Venga, ya. No, pero es va. Mejor un señuelo antes que la realidad. A lo mejor quiere hacerme algo. ¿Qué te va a querer hacer? Es un payaso tonto. ¡Destruirme! Ven, rápido. No tardes. ¿Tú por qué te haces amiga de payasos tontos? H4, he ido a intentar decirle a Alejo que venga, es urgente. ¿Alejo? Claro, Alejo, hijo. Pero estoy muy mal, ¿cómo le vas a decir a Alejo que venga si no me he maquillado ni nada? Que tú tienes que tener una cita con el payaso zombie, no con Alejo, Laura. ¡Ay, dale! Y la cita va a ser aquí, en esta casa. ¿Payaso? ¿Estás ahí? ¡Estoy aquí! Soy yo, vengo en son de paz. ¿Dónde está Laurita? Está aquí, escúchame. ¿Dónde? Te he conseguido una cita con Laurita, ¿vale? Espero que sea verdad y no me engañes más.
Así no van a venir todos los payasos zombies a por ti. No, escúchame, es totalmente la verdad. Pero tienes que hacer caso a todo lo que te diga. Laurita no es de tener una cita con cualquiera el primer día, entonces me ha costado mucho conseguir esta cita. ¿Cómo que no? ¡Si yo soy muy guapo! ¿Guapo? ¡Sí! ¡Soy el payaso más guapo de todos! Pues ahora déjame que te peine un poco, porque tienes el pelo un poquito despeinado. ¡Uy! ¡Peíname! Tengo que estar guapo para Laurita. Rápido, entra, entra. A ver, escucha. ¿Qué? Laurita te está esperando allí. ¿Dónde está? Pero antes... ¡Laurita! Pero espérate. ¿Qué? Tendrás que ponerte un poquito guapo, ¿no? Mira que porque tienes el pelo así a lo loco. ¡Un espejo! ¡Necesito un espejo para verme! ¡Ay, Dios! Pues no sé si tengo espejos por aquí, a ver. ¿Cómo que no? ¡Ay, Dios mío! Ven, mira aquí. ¡Necesito un gran espejo! Mira, métete ahí dentro. ¿Aquí dónde? Ahí, entra, ya verás qué espejo más bonito. ¡Sí! ¡Aquí no hay espejo, no se ve nada! ¡Entra ahí ya! Ahí te quedas, espera. ¡Ábreme! ¡Un momento! Laura, Laura. El payaso está ya ahí dentro. Voy a saber quién es ese payaso. Es un tiene una voz de tonto. ¿Cómo que tiene voz de tonto? Es el payaso Timmy. ¿Qué? O Kimmy o algo así, es que no me entero. Los chicos lo están escribiendo en comentarios. Uy, han tocado al timbre. Ay, Dios. Quieren que sean más payasos asesinos. Se han podido enterar que de que lo he encerrado ahí dentro. Pues yo ya no. Yo tantos no, ¿eh? Laura, Laura. Hay que intentar abrir la puerta. Yo tantos no. ¿Hola? Hola. ¿Va todo bien por la casa? He oído gritos, soy el vecino. ¿Cómo el vecino? Sí, va todo bien, vecino. En esta casa, hacker, todo funciona bien. ¡Hasta luego! Ay, Dios mío. ¡Laura! ¡Laura! Ven, corre. Te he dicho. Estábamos gritando tanto que ha venido hasta un vecino. Te he dicho que no quiero saber nada de payasos. Se acaba este rollo que hemos hecho, se acaba. No quiero conocer al payaso Timmy. Laura, que sí que lo vas a conocer. De hecho, tengo ya todo preparado. Esta es la mesa donde vais a tener la cita. Que no voy a tener ninguna cita. Coge la silla. Coge la silla ya y siéntate ahí. Que no voy a tener ninguna cita. Tú me dijiste que solo me quería conocer. No que iba a tener una cita con él. Laura, está todo organizado. Coge esto. ¿Qué estás haciendo? Yo la de abajo, que no tendrá tanto polvo. Pero está sucia. Pásale un trapillo o algo. Esto está más limpio que tú. ¡Toca aquí! Bueno, por lo menos... Creo que la cita está lista. Pero ya está la cita, que sentarnos aquí, ¿a qué? Que me diga hola y que yo le diga hola, adiós. Voy a poner un mantel. Pero esto parece la mesa de una que te lee el futuro. ¿Cómo? ¡Es que es de Brujinda! Laura, esto es una como si fuese una tetería. Le pones a la bola que brilla y te va a leer el futuro. Siéntate ya, que viene ya la cita. Dios. Dame la cita. Siéntate ahí. ¡Timmy! ¡Déjame salir! Escúchame. ¿Qué? Es verdad, es... Escúchame. ¿Para qué me encierras? Mira quién está ahí. ¿Me has engañado, qué? No, mira quién está ahí esperándote. Es tu cita. ¡Es Laurita! Escúchame. Tienes que sentarte con ella y tienes que guardar los modales, ¿eh? Vale. Pórtate bien. Quiero verme. Necesito un espejo para mírate verme. Mírate aquí hay un espejo. Esto es un espejo, es verdad. Claro. Pero ahí no me estará viendo nadie más, ¿no? No, tranquilo. A ver, tengo los dientes limpios. Me los lavo todas las noches. Todos los días 3 veces. Está bien, ¿verdad? Hombre, estos están un poco amarillentos. ¿Y la boca cómo me huele? ¡Ay, huele regular! ¿Huele regular? Vamos a dar un fuerte like. A la luna. ¿Para qué eso? ¿Para qué sirve? Esto significa para que te salga bien la cita. Ah, venga, es buena suerte. Vale, venga, la de tres. Una... ¡Dos y tres! ¡Vamos! ¡Laurita! ¡Es Laurita! ¡No me lo creo! ¡Siéntate rápido! Game over. Hola, hola chicos y chicas. Yo soy Sari. Y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. Hoy con Laurita. Hola. Que es la protagonista de esta fiesta. O de esta cita, más bien. Chicos, Laurita tiene hoy una cita súper romántica con el payaso. ¿Cómo se llamaba? Siempre se me olvida el nombre. Timmy. Es Timmy, ¿no? El payaso zombie, chicos. A ver, resulta que la última cita no salió como Timmy esperaba. Hubo un pequeño accidente y se cayó con tan mala suerte que se fracturó. ¡Qué torpe! ¿Qué le pasó? Pues se que fracturó se hizo daño en la espinilla, dice. Se hizo un daño y se fue el pobre llorando. Se cayó encima de Laurita. Bueno, le dio tanta vergüenza que salió corriendo por aquella puerta. Y nosotros nos quedamos en plan, ¡guau! Pues sí, yo estoy aquí obligada, Sarita, a quedarme otra vez en la cita, pero yo no quiero.
Laura, hazlo por él, que el pobrecillo, mira qué vergüenza pasó el otro día. Qué Además, pesado. Tiene un trato conmigo, chicos. Me dio un antídoto y yo a cambio le dije que le iba a presentar a mi hermana Laura. Y aquí está. Oye, así pero que... ya tuvimos esa primera cita, salió mal, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo ya me puedo ir, ¿no? De eso nada, Laura, si no tuviste tiempo de cruzarte ni una palabra con él. Ahora lo he preparado muy bien, chicos. He preparado esta mesita con su vela incluida. Oye, a las citas no se lleva el móvil, confiscado. No, 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 por favor. Sí, sí, me lo voy a si no me aburro. Si no me aburro mientras viene el payaso. ¡Ay! ¡Que me estás rompiendo todo! Para ahora mismo los manteles en la vista. ¡Silencio, eh! A ver, para los que no lo sepan, este es el perro Hacker. Y está todo el rato portándose mal, lo ha tirado todo también. ¡Cerito! Colócalo todo bien. El círculo va en el centro de la mesa. Tan difícil es. Y la vela también ahí. Te venga. Confisco el móvil, ¿eh? No, venga, de verdad, yo me espero. Pero que venga ya, o si no me voy. Laura, lo tengo todo preparado. Una cita como esta necesita un servicio de hostelería especial. He alquilado un camarero y todo, Laura. ¿Un camarero? Sí, como lo de hoy, ¿eh? Pues esta cita no es ninguna cita romántica. Es una cita totalmente romántica. De hecho, espérate. ¿Qué? Estoy por quitar estas sillas tan feas y poner unas más bonitas. No, no importa. ¿Seguro? ¿Tenés que...? Parece que Luke no quiere. ¡Es una vela! Parece que Luke no quiere que esta cita se lleve a cabo. Luke, si vas a molestar, te voy a castigar. ¿Cómo no? Venga, mi cita, en 2 minutos me largo. Voy a buscar al camarero, un momento, lo tengo todo organizado. Oye, tú, ¿cómo puedes ir con esas pintas a una cita? Porque no es una cita romántica, es una cita con un payaso tonto. Te podrías haber puesto un vestidito o algo más bonito, no esa porquería. Hace frío, tengo pendientes. Bueno, vale, si ella va con ese tipo, pues nada. Pero hay que ver, ¿eh? ¿Qué está ladrando? Tienes que necesitar. Parece que no quiere que hagas la... Lo que quiere es jugar a la pelota. Ah, pues entonces no. Voy a tirársela aquí arriba para que no me molas. ¿Dónde? ¿Dónde? Tienes que... Búscala. Luke, ¿dónde? Vale, Luke lo tengo entretenido. ¿Y tú para allá con el móvilito? Vale, vale. Voy a buscar al camarero. ¿Camarero? ¡Camarero! ¿Camarero? Por favor, pase. ¿Ya es mi turno? Es su turno, señor. ¿Dónde está la mesa? Mi mesa, por favor. Un momento, antes de nada. Señor camarero, me parece estupendo que se ponga usted su pajarita. Me parece divino que utilice un guante porque es un servicio 5 estrellas. Lo que no me parece normal es que vaya con una camiseta de chándal del Decathlon. Que esto es una cita especial. ¿No tiene usted una ropa un poco más adecuada? Vamos a ver, Sarai, simplemente con esta pajarita y este guante estoy perfectamente capacitado para servirle como un camarero profesional. ¿De verdad lo crees usted? Sí. ¿Por qué he elegido este color azul de camiseta? Pues no lo ves. No, no, no lo sé. Es porque voy a atender a un payaso zombie. ¿Ah? Claro. Claro, es que un payaso usa cosas de colores. Exactamente. Entonces no puedo venir con el típico traje negro y blanco, ¿no? Tiene que ser un traje que a un payaso le pueda llamar la atención. Entonces se tomará las bebidas de la mejor manera posible. Le sabrán hasta mejor. Ah, claro, tienes razón. De acuerdo, tiene usted razón. Ahora vamos a... Le voy a enseñar cuál va a ser su mesa. Usted solo se tiene que dedicar a esta mesa porque en menos de 5 minutos va a llegar ya la persona de la cita, ¿vale? Esta es la chica que va a estar en la cita. Laura, te presento a tu camarero. Este es el camarero, pero si es H4. ¿Qué dices? No es H4. Es un camarero profesional. Soy un camarero profesional. ¿Un camarero profesional va en ropa de deporte? Porque no es ropa de deporte, es una camiseta azul para payasos. Es para contentar a los payasos. Por favor, ¿me permite su mano? ¿Mi mano? Sí, quiero presentarme. Soy el señor H4 Winston. ¿Winston? Un beso. ¡El señor Winston! ¡Me ha besado la mano! ¡Qué bonito, por Dios! A su servicio, señor. Bueno, por favor. ¿Y el del payaso Timmy no? A ver, está a punto de llegar. Quiero saber si lo tiene todo preparado. La bebida, la comida, rápido. Tráiganos ahora mismo la bebida, queremos ver cuál es. ¿Quiere que le traiga la bandeja ahora mismo? Ahora mismo. Camarero, rápido. Venga, voy. A ver, ¿este perro va a estar todo el rato dando por saco? Oye, pues a mí ya me tiene un poco harta. Dame que lo voy a encerrar. ¡No! ¿Qué se puede saber? ¿Qué se puede saber? Ven, ven. Ven aquí. No quiero.
Es que se está portando fatal. Timmy está a punto de llegar. Menos mal que está aquí ya el camarero con las bebidas. Oye, estamos aquí. Pero yo no he pedido mi bebida. Laura, esta es la bebida oficial de una cita. Señor. Esta es la bebida que le gusta a los payasos. Sírvala, por favor, sin ningún tipo de vergüenza. Se la voy a presentar, por favor. Mire. Ay, Dios. Pero a mí no me gusta el vino. Yo eso no lo sabía. Pero es vino de payaso. ¿Que sí? Me da igual que sea de payaso, como si es de estrella de mar, como pone ahí. Si le gusta, no quiero. Si le gusta el payaso, le tiene que gustar a la novia del payaso. ¿Pero qué? Yo no soy la novia del payaso. A ver, una cosa. Esto es así. Si a una de las personas de la mesa no le gusta el vino, tendrá usted, camarero, que buscar otra bebida, ¿no? O sea, que no le gusta este vino. No, yo prefiero un 7-Up. Pues entonces... Por favor, búsquele otra bebida, no vale esta. La Es demasiado exquisita, ¿eh? Hombre, encima de que me pones en una cita con Timmy. A ver, pero escúchame, no pongas tantas pegas, que está a punto de aparecer por esa puerta y tú venga a poner pegas que si la bebida, que si la bebida. Sabes que no me gusta el vino, yo prefiero un refresco carbonatado. Este perro me está empezando... Es un pesado de narices. ¡Silencio! ¡Dame! 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 ¡No puedo más con él! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡No puedo! ¡Es que es un peludo! ¿Qué hago con este peludo con patas? ¡Está reventándome la cita! ¡Que viene el camarero! Ay, espérate, voy a hacer yo como si soy Timmy. Mire, vamos a hacer como que yo soy Timmy, ¿de acuerdo? El payaso asesino. A ver... Traemos varios tipos de bebida. ¡Ay, qué bien! Todas son refrescos. Todos son refrescos, porque usted me ha dicho bien. Que no le gusta el vino, no le gusta el alcohol. Entonces le he traído bebidas, ojo, sin azúcar. ¡Ay, qué bien! ¡Me encanta! Para que no engordes más esa tiripita. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Le damos a elegir. Tenemos primero la rica Fanta de limón. Fíjese, se la presento aquí para que la vea. ¡Ay, qué me rica. Gusta! Pero, si no le gusta la Fanta de limón, tenemos también... Un refrescas. La Fanta de limón, pero de otra marca. ¡Fresgas! Yo voy a querer esta, ¿eh? A ver, usted se pensaba... Pero deja que el camarero lo presente. Vale, esa es prensa. Siguiente presentación. Tenemos también la típica bebida de cola. Esa es la que le gusta a Luke, está igual que pónsela. Pero cero. Claro, sin azúcar. Siempre cero. Pero cero, ¿por qué 2-0? Este para Zelensky. ¡Toma cero! Dos ceros porque no tiene... ¡Toma tu Coca-Colita! Toma. Bébetela. ¡Ah! ¡Te he quitado la pelota! ¡Te he quitado la pelota! ¡Te he quitado la pelota! Y esto te lo voy a lanzar allí. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Y por último, tenemos lo que ha pedido la señorita Laura, que es un 7-Up también cero. Sí, pues dáselo ya, qué pesada es. Fíjate, míralo usted bien. Ese no sí tiene, es cero. Tiene cero azúcar. Y sabe igual que el 7-Up con azúcar. Esta es la que yo quiero, voy a abrirla. Vale, por ahora... Cierto, usted creo que sabía inglés, ¿verdad? ¿Me puede decir qué es lo que significa 7-Up en español? ¿En español? Sí, usted no estaba en la escuela de idiomas, Laura pues Jiménez. ¿Qué va a servir? Pues... ¿Significará 7 arriba? 7-Up. ¿7 arriba? Sí, chicas, sí, creo que tiene que ver, 7-Up tiene que ver algo con el chiste de los 7. ¿Cómo? ¿Qué 7? ¿Por qué no le preguntamos a los chicos? A lo mejor ellos saben algo. Cuéntalo tú, por favor. ¿Cuál es el chiste de los 7? Uy, no, es que me río, chicas. Perdonadme, pero no puedo contar ese chiste porque si me río aquí en público voy a ser un poco grosero, así que mejor... Es verdad. Un camarero no puede estar aquí gastando bromas. Lo que tiene que hacer es servir. ¿Dónde está la comida? ¿La tiene ya preparada? Bueno, van a beber... Sí, claro que la tengo preparada, pero antes... ¡El 7-Up para mí! ¿Van a beber de la lata o van a beber en vaso? ¿Pero qué pregunta es esa? ¡De vaso, por Dios! Vaso, ¿no? Pues aquí tiene. Un vaso. ¿Qué es lo que ha preparado? Algo al horno. Y otro vaso para el payaso. Gracias. Ahí está. ¿Y el payaso qué es lo que va a beber, por favor? Le vamos a poner Coca-Cola 00 para que no se ponga muy nervioso. Coca-Cola, buena elección, sí. Venga, Coca-Cola 0 aquí. Muy bien, tiene que estar a punto de llegar. Bueno. ¿Tiene usted algo cocinando al horno o qué? Tengo un pavo relleno con patatas a lo pobre. ¡Qué menú más lindo! Las patatas me gustan, pero el pavo no. ¿Cómo que no te gusta el pavo? Laura, deja de poner pegas. Pero es que no me ha preguntado el menú. Todo es lo que Timmy quiere. Pero claro. Es que a Timmy le encanta el pavo, lo he visto en su Instagram. Claro, hay que recordar que la comida preferida de los payasos es el pollo con patatas. Vale, de acuerdo, Laura. Pues entonces yo creo que lo que tenemos que hacer ya... ¡Ah! ¿Y el postre? Pues la verdad es que no he pensado nada, pero... ¿No tienes postre? ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver, podría darle una opción. ¡El payaso tiene que estar a punto de llegar! ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Han tocado la puerta! ¡Han tocado la puerta! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Oh, Timmy! ¡Un momento, por favor!
Hola, hola, chicas y chicos. Yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sarita, chicos. Estoy aquí en su casa, chicos, porque vengo a traerle unas cositas, chicos. Sarita Queen está enferma. Sí, chicos, he tenido que ir a comprarle a la farmacia todas las medicinas correspondientes. Las tengo aquí. Chicos, lo que también tengo que decirle, que no le quiero decir, es que he mandado a Timmy a freír espárragos. Sí, chicos, he dicho que me dejes tranquila. Y ya no he quedado más con él ni nada. O sea que el trato que hice con Sarita Queen se ha roto. Pero bueno, no le voy a decir nada. ¡Sari, Sari, Sari! ¡Estoy aquí! ¿Sari? ¡Oh! ¡Estás fatal! Estoy muy mal. Has venido justo en el momento. Estabas jugando a Fortnite, pues no estás mala. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Estaba viendo Frozen. ¿Estás viendo una peli? Estaba viendo Frozen, ya no sé qué hacer. A ver, te he traído tus medicinas, ¿vale? Tienes que darme, ponme el termómetro primero, creo que tengo 40 de fiebre. ¿Qué? Ay, Dios. ¿Dónde lo tienes? No lo sé, ni lo veo. Estoy delirado. Aquí. ¡Pero ponte el termómetro! ¡Ah! ¡Póntelo! Se ponen ahí en el sobaco. No, a ti no. Ya ha pitado, ¿ves? Dale otra vez. ¡Funciona! ¿Cómo que no funciona? Venga, te tienes que tomar todas las medicinas que te he comprado. ¿Qué medicinas? ¿Tienen sabor a fresa? Pues todas. No, ninguna tiene sabor a fresa. ¡Ay, qué asco! No puedo aguantar. Todas las medicinas que te ha mandado el médico, mira. Aquí tiene. ¡Ay, qué de cosas! Pues claro. Ahí van todas. ¿Ves? Ay, Dios mío. El termómetro desaparecido. Cuidado. Se me ha caído del sobaco. A ver, ¿qué pone? ¡38.5! Dios mío, tengo que tomarme todo. A ver, ¿qué me has traído? Esto es un protector. A ver. ¿Qué es esto? Que pesa 2 kilos. Estos son pastillas. ¿Pero qué es esto? ¿Esto es el protector? Tengo que tomarme esto. Yo esto no me lo tomo, ¿eh? ¿Y esto? Mira, esto es para que veas por el ojo, ¿no? ¿Qué dices? Es un anteojo. Esto será para abrir el tarrito. Pero bueno, ¿qué clase de protector es esto? ¿Cuánto me ha costado a mí esto? Seguro que esto está malísimo. Que no, mira, si es de color rosa. Seguro que sabe a fresa, chicos, mirad. Pues tráeme agua, tantas pastillas, no sé cómo me la voy a tomar. Ay, Dios, qué pesada es. Y un vaso. Vamos a dejar la cámara aquí, chicos. Sarita Queen está enferma, entonces no es momento para que yo le diga lo de Timmy. Sari, Sari, venga. Déjame que juegue un poquito a la play. Espera, que voy a tener un vaso con agua. Hola, hola chicos y chicas, yo soy Sari y tengo bronquitis aguda. No sé cómo ha sido, pero me he resfriado y aquí estoy con una tos de perros y me tengo que tomar un montón de medicinas que tienen pinta de estar asquerosas. ¿Cómo creéis que está este tarrito? ¿Qué voz tengo? Aquí tienes el agua. A ver, ¿pero cuánta agua me has puesto? ¿Cómo que cuánta agua te he puesto? Pues para que te tomes todo. Pero Laura, ¿qué pretendes? ¿Que me tome esto? ¿El qué? Que me tome este sobre gigante con toda esta agua, voy a vomitar. Oye, pues en un poco. Por cierto, esto se parte en dos. Para tu información. Venga, voy a empezar por la pastillita. Chicos, cuando una persona está mala y el médico te manda un medicamento, hay que tomárselo. Hay que hacer caso al médico. Primera pastillita de mi bronquitis aguda. El agua. Venga. A ver cómo tragas. Me la he tragado entera. Bien, hombre, era muy pequeña. A ver la siguiente. ¿Qué tamaño tiene? ¿Has contado qué hora es, chicos? Ay, no lo he mirado, no lo he mirado. Chicos, por Sarita Queen, que está ahí con la fiebre, con todo. Con la mano. Vale. Uy, esta pastilla es grande, gigante. Venga, la siguiente. Necesito que los chicos den un fuerte like. Ay, sí, venga. Chicos, vamos a dar un fuerte like porque Sarita Queen es un poco torpe tomando pastillas cuando está mala. Entonces vamos a darle un fuerte like para que pueda hacerlo. ¡Hala, hala, hala! Una, dos y tres. ¡La, la, 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 la! ¡La pastilla se me ha caído! ¿Qué? ¡Está ahí! Vale, voy, ¿eh? Venga. Es que es muy grande. ¡Venga!
Se me ha ido para otro lado. ¿Qué dices? Traga, 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 traga. Vale. Bien. Me ha quedado justo para el sobre. Bien, bien, bien. Ostras, pero bueno, ¿todas las cosas del tirón? Sí, todo. ¿Y esto cuándo? Ay, Dios, es que eso tiene pinta de estar asqueroso. Esto no me lo voy a tomar. ¿Cómo que no? Te lo tomas también si te lo ha mandado al médico. A ver. Este sobre espero que se huela bien. ¡Buah! ¿Pero cómo lo huele? Huele fatal. Huélelo, por favor, no huele a culo, huele peor que a culo. ¿Qué dices? Por favor, huélelo. Acércate más a la nariz. Huele como a huevo podrido. ¡Ostras! ¡Qué asco! ¿Cómo voy a tomar eso? Huele esto. Voy a poner una cuchara para diluirlo, ¿no? ¿Qué color tiene? ¡Es naranja, es naranja, mira! ¿Pero por qué huele a huevo podrido? No lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Tiene un color muy raro. Para adentro. ¡Pues qué mal huele, Laura! ¡Que no, que huele a naranja! ¡Cógeme rápido una cuchara! Chicos, voy a aprovechar que Laurita se va para tirarlo al váter. ¿Esta cuchara? Aquí no es. A ver... ¿Aquí? No, no, tienes tenedores. Bueno, te tendré que dar una cuchara con forma cuadrada, pero ¿qué es esto? ¡Sari! ¡Sari! Tirarlo, yo no me quiero beber esta porquería. Que no te lo puedes hacer ahora mismo. Prepara. La acetilcisteína me la tengo que beber. Como no te lo tomes, va a venir el padre de Peppa Pig aquí a casa y va a venir a por ti. Lo voy a llamar y me voy a decir que venga aquí a por ti. Vale, pero déjame que me tape la nariz, huele a huevos podridos. ¡Vale! Venga, inténtalo. A ver. ¿Estás bebiendo? Venga, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí. Pero ¿cuánta agua tenía esto? Llévame hasta el sofá, por favor. Tengo 40 de fiebre. Dios mío. Venga. A ver, cuéntame cómo va todo con Timmy, ¿va bien? De maravilla. Ver, lo que pasa es que me ha dicho que ya no quiere quedar más conmigo, que se ha hartado. Es imposible que te haya dicho eso, porque yo le dije que ibas a estar con él para toda la vida. ¿Que tú has dicho qué? Si Laura tenía un trato con él. Pues es verdad que huele a huevos, ¿eh? ¿Me aliento también? Un poco. ¡Ay, qué asco! Rápido, dame algo para que se me quite, que ahora va a llegar mi H7. Tómate el de ese rosa. Tómate algo, no sé. ¿Una aceituna? ¿Qué dices? ¿Va a oler aceituna? Prefiero leer que aceituna que a huevos podridos. Pues toma un poco de Fanta. O toma agua. Agua no, no se me vaya ni solo el olor. Ay, Dios, es que los medicamentos huelen de winchi. Déjame que lo pruebe. Una aceituna, pero que eso huele fuerte, ¿eh? Prefiero una aceituna que otra cosa. ¿Sí? Acércate, voy a echarte el aliento. Ahora huele a aceituna, a pimiento en concreto. Ten cuidado que te vas a contagiar. Voy a mosquear ya, ¿eh? ¿Qué tienes aquí? ¿Son raviolis? ¿Quieres que nos comamos un platito? Ahora mismo no. Laura, tengo que tomarme la vitamina C. El médico me ha dicho que es lo más importante. Claro, venga. ¿Dónde está? ¿El bote rosa? La vitamina C. ¿El bote rosa? No, mandarinas y naranjas. Ostras, ¿y esto para cuándo? ¿Eh? ¿Esto para cuándo? Esto me lo tomo ahora, dame, corre. Mientras que tú vas a por las mandarinas, yo me lo tomo. Vale. Pero no hagas el tonto, ¿eh? Este con muchas, te voy a llevar dos. Sari, aquí tienes las mandarinas. Ya me he tomado el jarabe. ¿Y dónde está el bote? ¿Qué bote? El bote donde, que tenía el líquido. ¿Este? Este no es porque está lleno. Vale, no me lo he tomado. No me apetece, estoy harta de tomar medicina. ¡Que te lo tomes! Es la última que te queda. Déjame que pare un poco de medicinas y que me tome un poquito de vitamina C. ¡No me lo has pelado! ¿Te tengo que pelar también la naranja? Chicos, por favor, yo tengo que conseguir que Timmy vuelva a casa y que quede bien con Laurita, si no va a estar persiguiéndome para siempre. Laura, o le doy a Timmy 12.000 euros o tienes que ser su novia. ¿12.000 qué? ¿Qué es lo que has hecho? Hice un trato con él. ¿Qué? Sí, él me dio un antídoto y yo a cambio pues le dije que ibas a ser su novia. ¿Qué estás diciendo? O sea que soy su novia, le tenemos que dar 12.000 euros. ¡Pero tú estás loca!